Bueno, ¿cómo están? Otra vez en un programa del canal de internet lloro.defelicidad.com. Hoy estamos con una primerísima actriz de estirpe actoral de como 7 generaciones de actores, la maravillosa Muriel Santa Ana. Deja la cartera ahí, no te la van a sacar. Gracias por invitarme. No, por favor, por favor. Es un placer conocerte. Como a tu línea, por favor. Sí. No salgas, lo único, porque el cartel tiene que justo ahí. Claro, el cartel y yo, no importa. Porque si no, no se entiende quién es, porque como no soy conocido. ¿Te parece que soy un entrevistador tipo majul, así como incisivo? ¿Qué tipo de...? Acabo de llegar, haceme la entrevista y después te digo, no sé, no me hiciste ninguna pregunta. ¿Consumís pornografía de internet? Me hice el brushing para venir a hacer esta mierda. 180 pesos. Contame un poco. ¿Puedo pedir algo para tomar? ¿Tenés algo fresquito? ¿Está higienizada la taza? Pues la veo un poco, disculpame, ¿no? Ah, bueno. Para mí sos la mejor actriz argentina. Después de Carla Peterson, Griselda Siciliani, Eleonora Wexler y Nancy Anca, que son son 4, pero yo para mí es como la perestroika de las actrices argentinas. ¿Sabés qué es de la vida de Nancy Anca? Porque la última vez que la vi fue en Grande Pa y me preocupa. Hoy la vi a Karina Ravolini en la tapa de Ola. Y dije, yo voy a hacer tapa de Ola. Ya fui tospa de Olala. Hay la posibilidad de ponerle a las dos cuadras alrededor de tu casa Palermo Santa Ana. Mira, entramos en un terreno delicado, familiar, emotivo y diría ofensivo. Muriel Santa Ana. Santa Ana. Cuando me fui... de viaje de egresados a Bariloche. Me perdí una semana de boliche en el boliche Grisú. Es como un boliche laberíntico, no sé si vos conocés. Sí, ¿no? Cavernoso. Y a mí me pasa que era como muy difícil de salir y volví una semana después que todos los chicos de mi clase. Mirá. Sí. ¿Qué vas a hacer después? ¿Después? Después, la semana que viene empiezo a... No, es como después de hoy, por ejemplo, hoy. Ah, El invitado hoy, estuvimos con Muriel Santa Ana. Estamos muy contentos de haberla conocido. Síganla, es una chica... Tiene futuro, tiene futuro, tiene pasado también. Muriel Santa Ana en Momento. Me dijeron que me iban a dar una crema. Yo... Viste que, no sé, de onda. Como, Esteban, bueno, vos arreglás. No me pongan en el lugar de pedir una crema, pero bueno, no. Es lo que me dijeron. Ah, quiero la crema, no sé, anda a comprarla. Sorry, no sé, un relojito. Vos. Si querés te hago un dibujo, soy un dibujante famoso. No, ¿qué dibujo el orto? Dame la crema. Soy famoso.